¿qué está pasando con nuestra sociedad? Ya no es como antes. Realmente a mí, pues digo, ¿qué nos pasa? Me pregunto una y otra vez, algo está pasando, porque estamos siendo mal informados, o es que no nos amamos. Porque para amarnos tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidarnos nosotros y hacer lo bueno para todos. Usualmente recuerdo la adivinanza que me hacía mi madre en quechua. Jawan añallao, ukun achachao. Por afuera tenebroso y por adentro delicioso. La respuesta era una fruta, la tuna, de cáscara espinosa e interior jugosa y deliciosa. Y este lago, Titicaca, tiene alguna relación con la adivinanza. Solo que de forma contraria. Jawan añallao, ukun achachao. Por afuera bella, por adentro tenebroso. Amanece en Cojata, hace mucho frío y parece que la comunidad fue invadida por la neblina más gélida. Esta es nuestra camioneta y en sus parabrisas se formó una capa de hielo. Todo lo que quedó fuera de las casas están congeladas. Lo que vi, muchos no quieren ver. Sabiéndolo, prefieren olvidar. A veces eso es común, aquí y en otras partes del mundo. Este documental no es apta para turistas. Esta travesía empieza entre la frontera de Perú y Bolivia. En estas pampas del altiplano, cordillera oriental, existe un conjunto de zonas mineras, muchos informales. Por ejemplo, este pueblo, en el lado peruano, lo llaman Perlas. Se fundó por la minería informal. Y hace 4 años, el gobierno peruano interdictó y destruyó sus maquinarias del lugar. Pero este pueblo continúa. Comercia con otros mineros del lado boliviano, a quienes les brinda servicio técnico a sus máquinas y les vende combustible. Al frente ya es Bolivia, y lo que se observa es su minería informal. Esta minería afecta directamente al río Suches, que comparten peruanos y bolivianos. Este río llega directamente al Titicaca y en su paso afecta a los pobladores ribereños de ambos países. Ahora parece que la mina está abandonada, pero los pobladores de la zona comentan que por las protestas trabajan de noche y de día arreglan sus maquinarias. Mi nombre es Francisco Choquimayco López, 49 años, presidente de la comunidad de Pariacopampa, acá en la frontera con Bolivia. Ese es esto, pescados que había, la trucha, suches, también esos animalitos de ranas, sapos que existían, ya no existen, hoy en día ya no existen. No, cuando yo era niño, no había estas contaminaciones. Es que no, tampoco no existían estas minas, ¿no?, en el lado de Bolivia. Es que esto agua bajaba, tal como bajaba de la cordillera al lago, que se llama Suches, de ahí bajaba el agua, tal como bajaba de la cordillera, esto transparente, como se puede decir, ¿no? Y ahora pues esa mina que hay en Bolivia ya ha empezado a contaminar ya como ya más de 10 años ya. Nosotros solamente vivimos de alpaca, oveja nada más que todo de la alpaca. Hay poca venta nomás, ¿no? Aunque en otras partes ya están diciendo de que esa carne de, digamos, por esta zona ya estaría contaminada, así más o menos, ya a veces ya no quieren comprar, nos bajan de precio, así, ¿no? Con esta contaminación pues nos afecta a todo, a los animalitos, también a nosotros, ¿no? A los seres humanos también nos afecta porque esto es lo que filtra a todos lados, ¿no? Más que todo antes también los manantialcitos que había salían líquido transparente, ahora ya no es transparente, solamente sale pues como ya un líquido medio blanconoso, así ya sale, ¿no? Yo vivo en comunidad Pariacopampa, activa.
Lado derecho, claro, este lado izquierdo, este es lo que se junta de los manantiales. Al lado derecho ya se junta por ahí, se junta más agua y viene más agua contaminada ya. Esos son los animalitos muertos que al tomar esa agua se mueren y la gente le bota, baja su este nomás, su cuero y baja y eso más se lo vende al mercado y la carne no sirve porque al tomar esa agua ya mueren los animalitos. Ya. Se pueden comer, no, ya no sirve para nada, pero al perro nomás lo botan hacia el río. Estamos en camino a una feria binacional. En otros días, este lugar es un paraje más del altiplano y todos los viernes de cada semana se transforma en un centro comercial al aire libre entre bolivianos y peruanos. En esta pampa, donde reina el frío y el viento, nos da la bienvenida este memorial. Aquí, en un asalto, mataron a un comprador de oro que regresaba de la feria, 10 de la mañana. Las balas cruzaron entre ambas partes y uno de esas mató al comerciante. En esta feria buscamos algo de comer y también esperamos ver aquel objeto amarillo que genera muchos conflictos, el oro. Debemos de tener cuidado, aquí es tierra donde la tranquilidad se puede romper fácilmente. No hay policías y ningún representante de los gobiernos. Aquí se puede conseguir casi de todo. Allá hay un balón de gas para generar fuego y separar oro del mercurio. Estamos preguntando si alguien nos puede mostrar aquel pedazo de oro que comercian evidentemente. Hemos saciado escasamente el hambre. Mientras filmábamos, varias personas se nos acercaron a la camioneta y nos pidieron que dejáramos de grabar. Algunos tomaron foto de la camioneta, otros revisaron lo que filmamos y nos pidieron que borráramos su imagen. Así lo hicimos. Una persona vino con el rostro cubierto. Dijo ser la hija del negociante que mataron. Le propusimos entrevistarla, pero ella se negó. Por esta parte, parece que es menos peligroso extraer oro, pero comercializarlo tiene peligros que sorfear. En su destino final, en alguna parte del mundo, alguna dama o caballero lo portará orgullosamente, tal vez exhibiendo su opulencia. Pero aquí es sinónimo de muerte. Algunos de esos carros polvorientos llegan de La Rinconada, una de las minas más monstruosas del mundo, y es una hazaña sobrevivir allá. Atardece en Cojata. Ya que estamos cerca de Bolivia, iremos para allá. Estamos en Tiquina, Bolivia. Cruzamos el Titicaca. Nosotros por aquí, en este bote. Y nuestro bus va por allá. Por aquí la contaminación no es tan notoria. Estamos como turistas. Solo vemos cosas bonitas. Sin embargo, en esta parte es distinto. A este río lo llaman río seco. Tal vez sería preferible que sea como su nombre, seco, porque ahora es un río agonizante. Estamos a pocos metros del ingreso del río a la ciudad y todavía le falta mucho para cruzar. Y ya lleva gran carga contaminante de las fábricas. Todo esto terminará en el Titicaca. Es un río huérfano, agónico, que parece vivo solo por la gravedad. Lo vemos desaparecer en el horizonte de los desaparecidos. La minería tiene muchas consecuencias negativas. Una de ellas es la llamada esclavitud moderna, trata de personas, y es un crimen silencioso. La ONU afirma que este negocio ilícito mueve anualmente 32 millones de dólares a nivel mundial. Perú y Bolivia tienen altas cifras en el problema de la trata. La Embajada de los Estados Unidos en Bolivia declaró que el gobierno boliviano no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y tráfico de personas. Estas personas son explotadas en el comercio sexual, trabajo forzado, entre otros. Aquellas personas son llevadas a varios países, entre ellos a Perú, a minas como La Rinconada.
Un contacto que había conocido con anterioridad, antes de cederme sus contactos, me interrogó. Finalmente me advirtió que en Bolivia hubo investigadores que fueron asesinados por trabajar el tema de trata. Agregó que en este negocio están involucrados policías, jueces, fiscales y altos funcionarios del Estado. Esta noticia llamó mi atención, pero ya está amaneciendo. No creo que el día sea tan malo. Yo me llamo Lidia Ramos, vicepresidenta de la Organización de Familiares Desaparecidos, aquí en La Paz, haciendo esa, la búsqueda, ¿no?, de los jóvenes que van desapareciendo día a día. Como todos los días salió, un 10 de julio, más no volvió desde ese día hasta hoy, no sé nada de ella. Mi hija es Juliva Nina Ramos, con 21 años. Hasta ahorita ya debe tener 23 años, mi hijita. Después de desaparición de mi hija, busqué y llegué a los limusinios. ¿Qué son limusinios? Ese es donde le prostituyen a las chicas. Y según que los vecinos también, donde hay esos limusinios, nos informaron de que lo hacen llegar ahí, pero después lo sacan, en las noches lo sacan a las chicas a otro lugar, no sé dónde ya los llevarán, ahí no sabemos. Y no se encuentra, cuando por si hacen allanar las casas, a nadie encuentra. Y nos pareciera que se avisaran, o alguien ya le avisará, tendrán un contacto, no sé. Las autoridades no se movilizan, los de la policía. Por el hecho, a veces se presenta una madre de familia, dice, es mayor de edad, se ha ido pues con su cortejo, se fue con su cortejo y más allá ya no hacen esa búsqueda. Ella ya es secretaria ejecutiva, ya tiene una profesión, luego estaba ya estudiando psicología. Pues quisiera pedir a la población, quisiera que me comunique si hayan visto o me lo dejen a mi hija, lo dejen salir. Yo no voy a hacer problemas, no soy una mamá que hace problemas, solo quiero que me lo dejen a mi hija. Por favor, quien lo tenga, que lo deje salir, que no lo deje a mi hija así, sola. Por lo menos que se acuerde, mi tanto pensar de mi hija un poquito, ya estoy mal de salud. No puedo resistir, a veces la respiración me quiere tapar ya. Yo sé que está conmigo, que ella está pensando en mí, en sus hermanos. Sé que está cerca de nosotros. Estas fotos de desaparecidos son nuevas. Los más antiguos ya fueron cambiados por la policía. Así, aún en fotos, una desaparecida desaparece. Aquí hablaremos con Miriam Escalante, pobladora del lugar y abogada que trabajó por muchas partes de Puno, temas de conflictos sociales. Aquí hay una costumbre y es parte de la tradición, quizás, el pago a la tierra. Eso se hace en agradecimiento a la Pachamama, con buena voluntad. Pero a veces se escucha de que se hace pagos con cuerpos o con corazón de personas y hacen eso en las minas, siempre escuché decir, ¿no? La rinconada. Por eso hay bastantes personas desaparecidas que finalmente no se sabe si fallecieron. O sea, desaparecieron y no se sabe más, ¿no? Pero lo que más me sorprendió, o sea, yo siempre escuché eso, pero lo que más me sorprendió fue esta entrevista que tuvimos con los ronderos de la provincia de Carabaya, ¿no? O sea, trascendió en medios de comunicación que la policía capturó a dos asesinos y luego de la información o
manifestación de estos asesinos resultó que no solamente habían matado a una persona, sino a muchas otras mujeres y niñas, y que los cuerpos habrían traficado y habrían vendido a personas que se dedican a la minería, ¿no? O sea, eso es un testimonio real, incluso levantaron actas diciendo que quiénes fueron esas personas, y ellos confesaron que sí los habían sacrificado y que habían cercenado su cuerpo en dos: la parte de la cintura para abajo lo enterraban, pero de la cintura para arriba es lo que vendían. ¿Y por qué vendían? Cuando preguntábamos, o sea, ¿cuál era la razón? La razón era que los órganos, como el corazón, no sé, otros órganos, estaban pues en la parte troncal, y eso es lo que vendía, ¿no? Ese testimonio sí me conmovió. Yo siempre, por comentario, escuché, y se dice, entre nos acá, la gente sabe, seguramente han hecho pago a la tierra, desaparecido, con datos, con fechas, yo nunca había escuchado, ¿no? Entonces, es un caso que sí me conmovió. Entonces, yo digo, si este caso se ha dado a conocer, deben de haber muchos otros casos más que suceden, ¿no? Y por eso hay tantas personas desaparecidas, ¿no? En la mayoría mujeres. Y en este caso que te cuento, lo más lamentable fue, y cómo empezó eso el asesino también confesó, cómo es que empezó a traficar. O sea, este señor lo que hacía es maltratar a su esposa, y tanto maltrato sufrió la esposa que murió. O sea, asesinó a su propia esposa. Y cuando, claro, la asesinó, y para esconder la evidencia, dice que igual cercenaron el cuerpo en dos, y se dieron con la sorpresa de que la señora estaba embarazada. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el feto y, no sé, por algún contacto, cuál habrá sido, vendieron el feto. Entonces, ahí empezó, o sea, en ese contacto ya él, supongo que el que ha comprado le decía ya consígueme más, supongo, ¿no? Y así fue una señorita, fue una niña, fue otra señora. Pagaban en oro, según lo que nos han dicho, ¿no? En oro. No recuerdo exactamente, pero es en oro. No sé si nos hablaba un kilo de oro por cada órgano o algo así, pero era en oro, ¿no? Entonces, el tema de la minería ilegal, aparte de la contaminación, también afecta a las personas, ¿no? Porque trafican con los órganos de las personas. Desde aquí parece todo agraciado. Parece que nos acercamos a un bello lugar. Esa bella montaña, nevado de Ananea, cobija la entrada al infierno, la Rinconada. El deshielo de la montaña forma la laguna Rinconada. Allí están los orígenes del río Ramis, que luego la seguiremos. A esta distancia, lejos, aún estamos a tiempo de arrepentirnos. Pero desde Bolivia y un testimonio impactante nos indicaron para ir allá. Estos montículos de tierra fueron removidos por la minería formal e informal, y nos anuncian que nos acercamos a la Rinconada. Pero antes pasaremos por este pueblo, Ananea. Su única fuente de agua potable se encuentra en este pequeño reservorio, y por sus lados corre agua con relaves mineros. Estos pozos de agua son reusados para lavar la tierra y conseguir oro. Estos montículos de basura que cubren kilómetros, algunos la llaman Valle de Basuras, es la puerta de la Rinconada. Según nuestro guía, que no quiere ser identificado, en estos costales amarillos en algunas ocasiones se han encontrado cuerpos humanos descuartizados. Así terminarían algunas víctimas de trata, mineros u otras personas incómodas, convirtiendo el lugar en un cementerio clandestino más sucio del mundo. Dicen que con una cámara grande y sin una adecuada previsión de seguridad podría sufrir alguna agresión. Así que, por ese motivo, cogimos una cámara escondida y un disfraz de minero e ingresamos a la Rinconada. La Rinconada
es la ciudad más alta del mundo, a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Con más de 50.000 habitantes, la mayoría llega con la intención de hacer algo de plata y luego abandonar el lugar. Por ello, las proyecciones de instalación son temporales. Los mineros trabajan en un sistema llamado cachorreo, en el cual trabajan 30 días para el dueño y un día para ellos. Con esto, se podría conseguir plata, caso contrario, nada. Terminar endeudado o desaparecer sin dejar rastro. Aquí, las condiciones son extremas. La ciudad no cuenta con un sistema de alcantarillado. Las personas hacen sus necesidades en silos. Además, por la altura, todo el año hace un frío extremo, generando más insalubridad. En cada momento el peligro acecha. La policía escasamente ejerce su autoridad y el Estado es solo de nombre. Aquí muchas cosas que se hacen son ilícitas. Por tanto, la vida vale menos que el oro. Me pregunto si la puerta del infierno sea como este, donde muchos quieren abandonar el lugar, pero no pueden. Subsisten permanentemente cuidándose de la muerte. Puedes hallar la muerte haciendo el bien o el mal. Aquí no hay muestras de opulencia, pero tener un prostíbulo o un bar son negocios muy lucrativos. No hay registro exacto de la cantidad de oro que se extrae, pero hay algunos medios que señalan que se extrae 3.5 toneladas de oro al año. De esto, a los lugareños les llega escasamente. Buscan un pedazo de oro como buscando un milagro entre las piedras. Aquí existe una creencia muy arraigada. Los mineros creen que deben de beber mucho alcohol y tener sexo con muchas mujeres. Y si son menores de edad y vírgenes, mejor. Así tendrían mayor oportunidad para hallar oro. Muchas de esas mujeres son víctimas de trata, menores de edad en esclavitud sexual. Y el tráfico de órganos, desde aquí no la podemos ver. Los órganos del que hacía referencia Miriam se depositan al interior de la mina. Es un ritual secreto. Esta calle es una de las más peligrosas. En la noche nadie se atreve a cruzar. Aquí los criminales tienen cómplices, las mujeres que atienden y los dueños. Noto que la gente empieza a mirarme. Parece que mi camuflaje no me esconde. Ya saben que no soy de aquí. Y los camiones que pasamos están llenos de cervezas. La bulla que acabamos de escuchar son molineras y separan el oro con agua y mercurio. Así se libera el mercurio al aire y al agua. A esta parte la llaman compuerta, separa el área minera de los bares y las tiendas comerciales. En medio de un olor pestilente, a mi derecha quedó un letrero en el que se leía: cuidemos nuestro medio ambiente. Sin embargo, en todas partes hay basura acumulada. El piso parece acolchonado por la antigüedad de la basura compactada. Aquel lugar se llama Lunar de Oro. Lo que más prima es lo gris. Ese pozo oscuro que se llena y se diluye está lleno de relaves mineros. Es altamente tóxico. Y la laguna del fondo, en el horizonte, es donde se origina el río Ramis. También allá, muchas personas lavan su ropa y también traen el agua para su consumo. De aquel sitio infernal, de muerte e inmundicia, se extrae el oro maldito. Y llegará a alguna parte del mundo. Su portador, ¿tendrá alguna idea de estas circunstancias? Río abajo, a orillas del río Ramis, ya a varios kilómetros de Ananea, este pueblo se llama Crucero. Y aquel hombre que camina se llama Sabino Sonjo, poblador de la zona, afectado por los relaves mineros. Niños que nacen
¿cómo se llama? Manos pegados, pies otro pegados, ¿no? Con algunas deficiencias en la formación física del hombre, que debe de serlo naturalmente, ¿no? Ahí está relada y todo. Mira, podemos ver bastante la relada que está acumulada. Y el río sigue igual bajando, mira. Ojalá que no me hunda. Esta es la lama. Estos son los relaves que se tienen. Esto es lo que nos preocupa a nosotros, pero ya con esto estamos prácticamente en la tierra de Nariz, en donde el Estado nos ha abandonado. Nuestros animales, este río toma. Nosotros, el consumo humano, también este mismo. Y hasta el día de hoy no hay una respuesta, ¿no? Y esto está así en toda esta cuenca del río Rams, empezando desde la cabecera, que es peor, hasta llegar al lago Titicaca. Esto está como gelatina, ¿no? O sea, pisas, a lo mucho queda huella nada más, pero no te hundes, mira. Mira. Este agüita limpia viene de lo que está sedimentando de la parte de arriba, hacia para este lado está sedimentando. Y si tiene una pequeña porcioncita, viene hasta cierta parte de vida, después igual va retornando, porque no se puede sacar nada este agua tampoco, ¿no? Entonces, de lo que está sedimentando del río contaminado que está bajando por allá, ahí está bajando el río contaminado. Más abajo, en el curso del río Ramis, encontramos testimonios similares, como presentados anteriormente, agua con la misma coloración y forma de afectación, con restos de relaves de la Rinconada y las minas de Ananea, y víctimas como este animal, muerto por beber esta agua y del que no se puede aprovechar nada, yace aquí abandonado a su suerte. Que acá está enquistado, está manejado por un poder de que la corrupción reina sobre esto. Por eso no hay interés. Desde el mismo propio gobierno, esto no está tratándose solamente aquí en esta cuenca, a nivel regional, a nivel nacional. Inclusive aquí por acá han estado también dando su ruta. El primer ministro de periodo de Alan García, si no me equivoco, Jorge del Castillo, ha estado por esta zona. Últimamente ha estado el ministro también de este periodo de Ollanta Humala, Óscar Valdés. También ha estado ha trajinado por esto, justamente para ver este tema. Resultados al día de hoy, o sea, no tenemos nada, ¿no? Es un engaño. ¿Y quién maneja este poder? Este poder lo maneja por la corrupción. Ahí los mismos mineros. Hay otros intereses grandes también sobre esto. Para los latinoamericanos, pareciera que, como antes, nuestra maldición fuera tener metales preciosos como materia prima. Por eso, ¿estaremos destinados a padecer hasta que nuestros recursos se terminen? ¿Pero es así para todos los países que tienen materias primas? Veremos algunos países del hemisferio norte ricos en materias primas. Luego de ver los desastres ecológicos de Perú y Bolivia, podríamos decir que este país es muy ecológico. Pero regresando a lo que venimos, aquí no hay minas de oro. Pero justamente en esta región está una de las minas más grandes de Europa. Ich heiße Daniel, wir sind hier in Köln, in der Nähe von dem Rheinischen Braunkohlerevier. Ganz konkret an diesem Wochenende bereiten wir das Klimacamp dieses Jahr vor. Und warum wir gegen Kohlekraft demonstrieren, ist relativ einfach. Es ist einfach Europas größte CO2-Quelle. Hier wird mitten in Deutschland, neben einer Millionenstadt, wird der Klimawandel produziert. Sondern das ist der Klimawandel, von dem Deutschland am wenigsten betroffen sein wird, weil wir am meisten Geld haben, uns dagegen zu wehren. Aber mit dem, was hier ganz konkret gemacht wird, geht halt die Klimazerstörung weltweit voran. Und deswegen ist es halt total wichtig, hier aktiv zu werden. Das ist hier in der Nähe von einer ganz großen Stadt. Eigentlich könnten alle Leute davon wissen, ganz viele Leute wissen aber auch nicht davon. Und neben den globalen Auswirkungen gibt es eben halt auch massive lokale Probleme.
also von gesundheitlichen Folgen durch Feinstaub, auch durch radioaktiven Feinstaub, durch Umsiedlungen, dass Leute aus ihren Häusern vertrieben werden, ihre Dörfer, ihre Friedhöfe, ihre Kirchen zerstört werden. Das sind einfach ganz viele Gründe, so dagegen zu sein. Und für mich ist ja diese Klimafrage zusammen auch mit einer Klimagerechtigkeitsfrage eben, ne? Wer profitiert vom Klimawandel und wer leidet am meisten drunter? Das sind nicht die gleichen. Das Ding ist, hier im Rheinland werden durch die Kohlekraft 10% der deutschen Stromversorgung hergestellt. Und wir müssen uns halt auch anschauen, okay, wofür wird halt dieser Strom verbraucht? Und es ist halt nicht dafür da, dass ganz normale Familien irgendwie ihre Wohnungen mit Strom versorgen können, sondern das wird dafür da, dass hier in Nordrhein-Westfalen auch Waffenhersteller irgendwie ihre Panzer bauen können. Das sind Autofabriken so. Also es ist ja nicht nur dieser gute Strom, sondern damit wird ja, es ist irgendwie Bayer, die dann Chemikalien, die in aller Welt Scheiße bauen. So, das wird dadurch produziert und nicht die Familie von nebenan. In Deutschland gibt es drei Tagebaureviere. So, in Ostdeutschland, in Mitteldeutschland und hier im Westen auch eins. Und das sind hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist das größte. Und hier gibt es drei Tagebaue. Und es sind keine Minen, wo quasi unter Tage irgendwas gefördert wird, sondern durch die geologische Struktur von der ganzen Region muss das alles abgebaggert werden. So ein großes Loch. So, und das ist Europas größtes Loch, einfach, was hier gemacht wird. Und es gibt hier drei Tagebaue. Das ist einmal der Tagebau Hambach, Inden und Garzweiler. Und der Tagebau Hambach zum Beispiel, das ist ein 10 Kilometer langes und 8 Kilometer breites Loch, wo dann erstmal 400 Meter der sogenannte Abraum, also Sand, Stein etc., 400 Meter abgetragen werden müssen, um dann auf ungefähr 40 Meter Kohle zu stoßen. Und dadurch ist es einfach ein riesengroßes Loch. Und ja, ein 10 mal 8 Kilometer großes Loch, dafür muss halt alles weg, was da vorher war. Straßen, Dörfer, Kirchen, Friedhöfe, Felder, Wälder. So, muss halt alles restlos weg. Und die Tagebaue sollen bis ungefähr 2040, 2045, also noch ewig lange, weiterlaufen. Und auch wenn Deutschland und die Regierung jetzt sagt, wir machen Atomausstieg, wir machen Energiewende, wir machen in Paris, wir unterzeichnen irgendwelche Klimaprotokolle, das ist alles hinfällig, wenn hier bis 2040, 2050 Kohle abgebaggert wird. Wir können das Klima nur schützen, wenn wir diese Tagebau stillen. Wenn ich an einem Tagebau bin oder wenn ich eins dieser Kraftwerke sehe, das ist ein totales Gefühl der Ohnmacht. So, also diese Kraftwerke, die sind irgendwie Dutzende Meter hoch, das sind riesige Schornsteine. Ich wohne ungefähr 70 Kilometer entfernt von diesem Tagebau. Bei Sonnenschein kann ich die Dampfwolken aus dem Kraftwerk sehen, von 70 Kilometer entfernt. Eigentlich die 24. monatliche Führung hier in diesem Hambacher Wald. Ja, wir haben angefangen und wussten ja gar nicht, interessiert das überhaupt ein Schwein? Und beim ersten Mal waren 50 Leute da, das war schon ganz spannend. Und dann wurden es mal weniger. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, was so, ich weiß schon, was passiert ist, aber es ist trotzdem immer wieder verblüffend. Eigentlich so seit Herbst letzten Jahres geht es so richtig los. Aber wir haben heute, glaube ich, noch Menschen dabei, die von weiter her kommen. Wer meint denn, er kommt von weiter her als Mannheim? Ja, und dann gibt es auf jeden Fall jemanden, der hat jetzt nicht gesagt, hinter mir steht jemand. Und der ist auf jeden Fall von weiter weg als aus Stade. Das ist ein junger Mann, ein Filmemacher, Dokumentarfilmer, und der kommt aus Peru. Und das ist eindeutig weiter als Stade. Und finde ich super, dass er auch da ist. Herzlich willkommen. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, es gibt sehr unterschiedliche Methoden, wie man mit sowas umgeht. Ich mache mal eine Führung, wir machen die Führung. Es gibt andere, ungeduldige Leute, vor allem junge Leute, die sagen, nein, wir warten jetzt nicht auf noch ein Statement und noch ein Interview und noch einen Klimabeschluss. Das dauert alles viel zu lange, die Zeit ist viel zu weit fortgeschritten. Wir nehmen das Handeln jetzt selber in die Hand. Und dazu gehören im Hambacher Wald, kennen Sie alle, haben Sie alle schon mindestens gehört, Waldbesetzungen. Und eine davon gucken wir uns jetzt einfach mal an. Was machst du so den ganzen Tag? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was hier los ist. Die letzten paar Wochen war ich sehr viel hier oben, weil eben ganz viel Polizeipräsenz da war. Ansonsten bin ich viel auf der Wiese, Bausachen oder planen Aktionen, Machaktionen. Was ich immer wichtig finde an der Stelle, ich glaube, fast jeder, der jetzt hier ist, könnte sich vorstellen, oh, super, ne? Im Frühling, im Sommer mal so eine Nacht da oben, das ist bestimmt toll.
Ja klar, es gibt solche Tage, aber es gibt auch ganz andere. Ne? Es gibt den Herbst, es gibt den Winter, es gibt Stürme, es gibt Hagel, furchtbares Wetter. Und die, die hier aktiv sind, sind da immer oben, vor allem in den Nächten, 365 Nächte. Weil wenn was passiert, wenn geräumt wird, das beginnt morgens früh. Ne? Und deswegen sind die Nächte so wichtig. Wir sind hier im Hambacher Forst, Energiekonzern, hier schon über 90% des Waldes abgebaggert hat. Und jetzt haben sich vor ein paar Jahren Menschen aus eigentlich aller Welt zusammengetan. Und gesagt, wir warten jetzt einfach nicht mehr, bis sich irgendwas durch Verhandlungen oder ähnliches tut. Und haben sich halt dazu entschlossen, diesen Wald zu besetzen. Und bei dieser Besetzung ist es dann, hier stehen dann halt auch Baumhäuser, wurden hier besetzt. Außerdem gibt es ein Basiscamp. Das wird von den Menschen hier nur die Wiese oder Meadow genannt auf Englisch. Hier werden dann von verschiedenen Menschen, machen hier auch Aktionen, wozu auch zum Beispiel Baggerbesetzungen gehören, um einfach den Tagebau aufzuhalten und oder zu verlangsamen, weil ganz verhindern können wir es nicht, wir versuchen einfach nur es zu verlangsamen. Und diese Bagger, die in dem Tagebau den Sand und dann auch die Kohle abfördern, das sind jetzt nicht so Bagger, wie man sie von der Baustelle kennt, sondern das sind die weltgrößten Maschinen. So, die sind 100 Meter hoch und 200 Meter lang. Das sind einfach gigantische Ungetüme aus Stahl und nur Stahl wahrscheinlich. So. Und da vorzustehen als einzelner kleiner Mensch, das ist so ein total beängstigendes Gefühl. In den Tagebau gegangen, das war Europas größte Aktion zivilen Ungehorsams in der Klimageschichte in den letzten Jahren. Wir sind aber teilweise durch die Polizeiketten auch durchgelaufen und sind dann hier hinten zu diesen riesigen Baggern gelaufen und haben so die Polizei überwunden. Und die Polizei hat mit allen Mitteln versucht, uns davon abzuhalten. Die hatten ein schweres Gerät, die haben Pfefferspray, Schlagstöcke. Und an einem Punkt sind sie sogar mit einem Helikopter in die Demonstration reingeflogen, bis auf ungefähr 2 Meter Höhe. Ja, und das war schon, das hat für viele Diskussionen gesorgt, dass so ein privates Unternehmen so massive Polizeigewalt nutzt, um ihren Tagebau zu schützen. In ganz Deutschland, in ganz Europa dafür mobilisiert, dass da Leute hinkommen. Und im Endeffekt waren wir auch 1500 Leute. Was die größte Aktion ist, die wir je gemacht haben. Und ich war überwältigt von der Antwort der Polizei, weil bis jetzt war es immer so, wir sind dann die haben uns das machen lassen und haben uns dann geräumt. So, aber dass sie uns daran hindern, überhaupt in die Mine reinzukommen oder überhaupt zu laufen und eben auch, wie man sieht, auch mit Schlagstöcken, mit Pfefferspray, auch mit so viel, es gab so viele Verletzte, das war zu gucken, okay, wie geht's meinen Freunden, wie geht's mir? Dann bin ich irgendwann gestolpert und das war so, okay, werde ich jetzt gerade dann gleich festgehalten und festgenommen oder kann ich weiterlaufen? Ja, und die Polizei hat alles aufgefahren, was sie hatte, mit Räumpanzern, mit schwerem Gerät, und dass wir es dann tatsächlich eben bis zu den Baggern geschafft haben, obwohl wir das war unglaublich, dass wir dann, ja, diese riesen Maschinen, man sieht, wie groß sie sind, das sind nur die Raupen, und das sind 100 Meter hohe Maschinen und wir sind die Menschen, die aufhalten. Das war schon sehr, 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 sehr intensives Gefühl und auch, ja, dieses Gefühl der Stärke, so, wir können uns doch. Alemania no es un país con abundancia en materia prima, sin embargo, es uno de los países más ricos del mundo. Es uno de los países líderes en la ecología. Pero imágenes como esta perturba. Chimeneas inmensas que contaminan y aportan al calentamiento global. Por cosas como esta, Alemania también está dentro de los países que más contaminan al mundo. Claro,
Los países líderes de esto son China, Estados Unidos, Rusia, India y algunos más. Alemania, con sus centrales eléctricas de lignito, contamina, entre otros metales, con el mercurio. Lanza al aire anualmente 10 toneladas, pero con la minería arroja sus ríos, Bolivia 120 y Perú 70 toneladas anualmente. Ahora estamos en Suiza. En este país es impresionante la cantidad de oro que existe. Por ejemplo, en esta región, Naf, hay oro. Y en este pequeño río, también. Él se llama Jules, o simplemente Julio. También conoce el Perú. Es activista ecológico y nos mostrará cómo extraer oro de este río. Me siento en un bach del Napf-Gebiet, del Berggebiet Napf. Y el Berggebiet Napf es no wie die Alpen geformt worden, sondern nach den Alpen, von den Gletschern und von den Flüssen. Und Gletscher und Flüsse haben von den Alpen raus Gold rausgewaschen, aus den Alpen raus, und haben es hier nachher im Gebirgsmaterial abgelagert. Und wenn wir jetzt hier an so einen Bach gehen, an so einen Fluss gehen, dann finden wir hier in diesen Flüssen Gold, also wir können Gold rauswaschen aus den Flüssen raus. Um das Gold rauswaschen, ist es hier in dieser Region verboten, Mercurio, oder das heisst Quecksilber zu brauchen, oder auch andere chemische Hilfsmittel. Wir dürfen nur mit der Pfanne auswaschen. Und für das Auswaschen mit der Pfanne haben wir auch noch eine Hilfe entwickelt mit einem Kanal, wo wir es vorwaschen können, damit wir nachher schon mehr konzentriertes Material haben für das Waschen in der Pfanne. Und wenn wir das nachher gewaschen haben in der Pfanne, tun wir es rauswaschen und dann finden wir eigentlich dann als Reste in einem dunkleren, schwereren Sand innen ganz feine Goldstäubli oder Goldteile. Also ich bin der Julio oder Jules Rampini. Und ich bin hier geboren, auf dem Hof hier. Ich bin Bauer, Bergbauer und Theologe. Das heisst, ich arbeite hier als Bergbauer, auf dem Bauernhof hier. Und als Nebenverdienst, weil ich mit dem Bauernhof allein nicht leben kann, arbeite ich noch Teilzeit in einer Pfarrei als Pastoralassistent. Wir haben in der Schweiz schon Minen, Gebirge, wo man mit Stollen, mit Minen im Gebirge innen kann Gold finden kann. Und wenn man es untersucht, recht gute Konzentrationen, mindestens ähnlich oder ähnlich so gut wie in den Gebirgen von den Anden in Peru. In den Gebirgen in der Region Puno, in der Region Cusco oder auch in der Region im Norden in Peru. Ein Konsortium Schweiz-Kanada, ein Unternehmen, hat vorgeschlagen, dort so einen halb offenen Tagbau zu machen, das Gold rauszuholen aus dem Gebirge und nachher das zu prozessieren und Goldabbau zu betreiben, industriellen. Aber es hat nachher Opposition im Tal, weil das Tal hat eine Entwicklung durchgemacht von einer schonenden Landwirtschaft und von einer Erweiterung auf dem Nationalpark. Und dann haben nachher die Leute sich zu wehren und haben eine Abstimmung gemacht, eine Volksabstimmung, eine regionale, und haben entschieden, dass der Goldabbau nicht durchgeführt werden kann. Also dort in Ländern, wo die Rechte funktionieren und Schutzbestimmungen von Naturschutz und Auflagen von regionaler Entwicklung, in Ländern, wo das funktioniert, ist es möglich, dass auch bei hohen Konzentrationen von Gold, bei lukrativen Konzentrationen, die Bevölkerung sich kann wehren, damit nicht Umweltschäden gemacht werden durch den Goldabbau. Yeah.
ver un pedazo de oro fue peligroso. Veremos cómo nos va aquí. Estamos en Lucerne, en la calle Grindelstraße. Parece una calle ordinaria, pero en esta se puede comprar oro en relojería de lujo y alta joyería. Aquí vemos que no es peligroso acercarse a este metal, solo que los productos que ofrecen no son nada baratos. Este reloj cuesta en dólares 41.300 dólares. Hay muchos más y de diferentes precios. Hay productos que no tienen precios. Preguntamos, nos muestran este y nos dice que cuesta nada menos que 284.000 dólares. Suiza compra gran parte del oro peruano y el de Puno también. ¿Habrá habido algún pedazo de ese oro en los relojes que vimos? Pero la gran parte del oro del mundo está en los sótanos de los bancos de este país y de otros. No se puede ver las consecuencias de la extracción de este metal. La inmundicia y la sangre del oro ya fueron lavadas. Suiza comercializa gran parte del oro del mundo. Cuatro de las principales refinerías de oro están aquí. Tal vez por ello, hasta el gobierno suizo está interesado en el oro peruano. Desarrolla el programa Better Gold Initiative en Puno y en otras partes donde se produce este metal. Quisimos entrevistar a una refinería de oro, pero no accedieron a darnos. En la contaminación y la muerte que genera la extracción del oro, ¿cuál es el grado de responsabilidad de los suizos? Suiza y otros países en el pasado comercializaron con oro manchado de sangre de África, pero eso es otra historia. Suiza en los últimos tiempos está agregando a su emblema nacional el comercio del oro. Pronto será orgullo nacional. Ya tenemos que regresar al Perú. Aquel elemento dorado sigue causando estragos a la naturaleza. Nuevamente en esta camioneta, recorriendo Puno, nos llamaron del noroeste de la región, la cuenca del Llallimayo. Quisiera encontrar otra cosa, no cosas tristes o situaciones que no, pero no lo creo. Los pobladores nos llamaron porque tienen conflictos con la minera Aruntani Sac. En años anteriores, esta fue una de las zonas con mucha proyección económica, con un potencial en la crianza de camélidos. Mi nombre es Santos Domingo Quispe Quispe. Por no tener problemas, ya anteriormente nosotros hemos tenido problemas en mortandad de ganado, hemos tenido en esta pampa, entonces abortos, todo eso, entonces inclusive ya, el agua ya prácticamente era totalmente, no sirve para nada, entonces es por eso nosotros tenemos el canal cerrado, ¿no? Actualmente. Y este canal es nuevo, este canal solamente recién se ha construido el 2013. Y este canal tiene un costo de cerca de 6 millones. Bien. Nunca tenía este tipo de problemas. Por ejemplo, la gente en Ocubiri, ¿de qué vivía? Antes no había, hablemos ahora de 2005 para allá, hablemos. Había aquí ni una tipo de minería, aquí en esos años no ha habido. Entonces la gente, ¿a qué se dedicaba aquí? A nivel estatal de Ocubiri, digamos yo, ¿a qué se dedicaba? A la crianza de alpaca. Y la gente, ¿de qué vivía? De su ganado, vivía de sus animales, ¿no? Vivía la gente, tranquilamente vivía pasteando su alpaca. Y vendiendo su lana, vendiendo sus alpacas, vivía la gente tranquilamente. UEFA viene a monitoreo participativo, ya ellos saben, la empresa sabe, ¿no? Lo comunican bajo oficio todavía. Entonces, un mes antes se comunican a ellos, ¿no? Entonces, como saben, entonces, tú sabes, para recepción, digamos, imaginamos, digamos, a una casa llega familiar, en la casa, ¿qué hacemos? Pues tenemos que arreglar la casa bonito, ¿cómo va a ser? Es igualito, ¿no? A un visitante es igualito, pues. Ese día no hay nada, pues, está limpio todo, está en el agua, está normal, si es que hay. Los funcionarios que lo han hecho, nosotros hemos visto, han cambiado el agua, han hecho un cambiazo de agua. Han hecho el cambiazo de agua en el camino. Aparentemente recogen el agua del sitio, pero en el camino le envasan otra agua, o si no, ya lo tienen preparado y ese agua queda en el camino. ¿Qué podemos hacer? Porque como en Perú no hay justicia, estamos en un país donde no hay justicia, ¿qué podemos hacer? Tendremos que terminar así, los campesinos así fracasados, así siendo pobres, terminaremos porque así nos han... A eso nos llevan, a eso no los tienen ellos, ¿no? Como los altos funcionarios y los grandes. Yo me llamo Oswaldo Castillo Huaynacho, soy presidente del Frente de Defensa de Recursos Hídricos de la Comunidad Campesina de Jacquemayo. O sea, la empresa minera ha empezado las operaciones en el año 2006, que opera más o menos de acá a unos
15 kilómetros hacia arriba. En este, todo este río había cantidad de truchas. La población de, este, de esta zona siempre vivíamos de ello. En el 2009 ha habido la, mortandad, la primera mortandad de truchas. Luego ha sido en el año 2012 la segunda mortandad. Que todavía en el anterior quedaba unos cuantos, ¿no? Entonces, a raíz de eso es lo que se ha formado ese frente de defensa de los intereses de esta cuenca. Una de las evidencias que yo voy a mostrarlo más luego es la construcción de este puente, por ejemplo, cuando se ha construido es agua limpia, ¿no? Lo tengo en este UCB, pero ahorita el color de agua, lo que es el amarillento, todo ello ya ha cambiado bastante. El puente, a ver cómo era. Acá está. Desde acá está, esas tres primeras. Es, por ejemplo, esta ya. ¿Ve? Esa es una vez ya terminada. Ah, y el río es el diferente, ¿no? Claro. Este estamos hablando del año 2012, 11 o 12 estamos hablando. Esa es la primera muerte de truchas. El río todavía es negro, la gente del municipio está entrando ahí, cuando ya había sacado truchas muertas. Esta es la, lo que le cuento, la camioneta que hemos encontrado sacando trucha. O sea, truchas muertas. Esa camioneta de la mina. En un puente, en ese vale están. En el siguiente, a ver. Ahí está. Ahí son los lo que han sacado con chinguillitos, sacando truchas muertas, ahí son recogidos en la camioneta. Esos son, estas truchas muertas, así abordan los animales en esa cuenca, al tomar esas aguas. Y esas, las truchas, esa vez también han muerto, así. Su boca es este, el lango, es la diente, su diente y la lengua. Y encima de la lengua está el ojo. Y en vez de la nariz es este, una bola de agua. Y son las malformaciones que los causan. Eso es. Es otra malformación también. Es también es este de alpaca también. Con estómago grande, así, así, con patas chiquitas. Con lluvia estas cosas se llenan, ¿no? Entonces cuando ya no pueden, esto lo rebombean al río. Con esas mangueras que hemos visto antes. Por ejemplo, acá hay una parte, incluso de esto a esta pose ya está rebalsado, ¿no es cierto? Entonces de esto no lo dejan rebalsar, sino que lo bombean al río. Es el mismo color del río, ¿no es cierto? Eso es. Por el agua cae así, mire, ver las piedras del mismo, arriba es eso, en la mina misma es eso. Es el rochelito que baja al río. Con esa agua del verde que estamos viendo en la poza, eso mismo y eso alcanza al río. La voladura del esto, como se llama, de tajo. O sea, que es de acá hacen voladura, de ahí sacan los minerales, lo llevan a la planta. Eso es encima del río, mira, lo que baja, lo entran así de la mina. Lo bajan bajo tierra, eso, con tuberías encima del río, ya no me lo sueltan eso, ese amarillo también. Está escondido, sí está escondido. Varias partes están escondidas así, y encima del río, ya para cerca al agua, ya no me lo sueltan eso. O sea que lo conectan con manguera y ahí están saliendo por ahí al río, directo. Eso, mira, esto con champita, todo está cerrado. Entonces, así es, ese río, ya el río lo alcanzamos. Este ya también, otra tubería. Este tubería, acá está el campamento de la mina. ¿Ya? Entonces baja, esto es del desagüe va bien esto, directo al río también. Este es el río, a este río alcanza. Por esa manguera del desagüe lo bota. Esa es la huelga que esa vez que hemos ido. Después de la mortandad de truchas, todo eso. Esta es mi huelga ahí, ya saliendo. ¿Todos los huelgas? Todas las huelgas, eso. Y los hemos comprobado de que poniendo a este río contaminado, lo hemos puesto y la truchita no ha pasado de vivir más de 5 minutos. Casi inmediato, en 3 a 4 minutos ha muerto, ha llegado a morir la trucha. Hay truchitas, podemos pescarlo y podemos hacer para que ustedes vean, ¿no? Cuánto tiempo puede aguantar una trucha en este río. ¿Dónde se metió? ¡Qué grande! Aquí hay hoy. Ese es entonces. Me ha pasado entonces. Ve. Ya. El otro ya vamos. Las casas ya está primero. Acá no lo ponemos. Primero preparamos abajo para que no se nos escape. Adentro se va a rear. Pero bueno, cuídese eso, yo preparo abajo. Ahora, dos truchas vamos a poner acá. Vamos a ver qué tiempo van a vivir. Pon ahí. Vamos a atajar por acá.
que hemos traído de acá, del otro. Del agua limpia. Ajá, sí. Agua limpia. Le hemos traído ahorita dos. Con el experimento no pudieron comprobar casi nada, pero los peces, luego de estar en el río contaminado, se dejaron atrapar muy fácilmente. Ahora nos mostrarán la piscigranja de la mina, que usa el agua del río. No pecan de Paola Caguaya Ramos, que es toda la comunidad. O sea, uno que ellos capchan, o sea, contaminación que uno capa en Chile y copique saque pchan gua. Y no con un casco ni charango, hay una mayo que la paja, refacción a gong, ni charango, y nada. Normal, no va a estar trucha en España, charango. Y no con un manaco, hasta ahora con un manaco que cachan chupa. No que hay tía curan hina, este que hay uno que caran cristalino, que hay uno que no hay que hay cups ujara. No hay que hacer que 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 últimamente con un copuchaban. Ri ubicación, no como una imaginatanya, que hay pinoctia y mamana, que hay vida, capucho, no caigo, y maico, no caigo, a ver, guauaico taps, educa, no caigo, trabajo ya taps, cuan, como guatalla taps, esposo y mams, curi, mana, no caigo, trabajo pscancho, antes con era trabajo can, trabajo taps, cosa ex, guay, que es asegurado cuan, can, no asegurado cuan, esposo ex mams, cosa trabajo, tu arbe, con aps, guay, trabajo ex can, capaz. Y mamá, la vida está muy bien, no hay que pasar nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer cosas que pasan nada, no hay que hacer nada. Estamos a pocas horas de una reunión importante. Se instalará una mesa de trabajo. Ya falta poco para la reunión y hay tensión fuera y dentro del local. Los pobladores afectados se han reunido fuera del hotel horas antes, mientras que los representantes de Lima parecían apropiarse del hotel. Los pobladores afectados, afuera, esperando una luz para entrar. Bueno, mi nombre es Martín Carvajal. Soy asesor de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y hemos venido por encargo del jefe de la oficina y del presidente del Consejo de Ministros a instalar la mesa de diálogo. La finalidad de esta mesa es identificar las causas de la contaminación. La contaminación tiene que probarse de manera técnica en los estándares y procedimientos y protocolos legales que en el país se establece. O sea, yo no puedo mirar una fuente de agua y porque cambia de color decir que está contaminada. Hay que determinar las causas de la contaminación y eso es parte de un análisis técnico que se hace en laboratorios de la Oficina de Diálogo que propicia el acercamiento entre la sociedad y el Estado. Y el privado, para que puedan empezar en una mesa a dialogar, discutir a fondo inquietudes, preocupaciones y luego obtener resultados participativos. Esa es nuestra función. Así nosotros no tratamos de imponer la verdad de uno y otro. Las inquietudes de la población deben ser escuchadas por los sectores del Estado. Y si hay responsabilidades, del privado. Y tienen que ser escuchadas por las partes y respondidas por las partes. Okay. Esa es nuestra labor. Yo creo que dialogando con tranquilidad sí nos entendemos y avanzamos. A veces hay formas que no ayudan a dialogar y es bueno tener toda la tranquilidad y toda la calma del mundo. Miren, en el artículo 9 de la resolución, yo les puedo entregar a los dirigentes copias de la resolución si quieren, si es que la conocen, podemos fotocopiarlas a todos. En el artículo 9 dice, el plazo de vigencia del grupo de trabajo será de 6 meses contados a partir del día siguiente de su instalación. O sea, si hoy día lo instalamos, tiene 6 meses de vigencia. Hay que decir las cosas tal como son. Es cierto que nos ha llegado el borrador de esta resolución, pero nosotros hemos objetado esa resolución, porque es más, como usted nos hemos reunido en la ciudad de Puno,
y le hemos dicho de que esta resolución se menciona inclusive de prioridad o el objetivo sea el tema ambiental. Le recuerdo, el 2013 se instaló una mesa de trabajo en Ucubiri. ¿Cuánto tiempo ha demandado discutir lo que es el reglamento? Acá está Blesio Quispe. Nos hemos demorado casi todo el año en esa mesa de trabajo. ¿Ha habido siquiera algo productivo que resuelva el tema ambiental? Ninguno. ¿Qué dijo el funcionario de Lana? El agua tiene índices de contaminación y es agua ácida. Y nosotros que hemos dicho, muy bien, que se determine quién es el responsable. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que comparar desde el inicio hasta el fin. ¿No es cierto? Uno. Dos. Hay que comparar cómo estaba el agua antes de que intervenga la minera, porque hay un estudio de impacto ambiental aprobado, y cómo está el agua ahora. Nosotros en los 6 años que ha estado la empresa minera, en los 10 años, prácticamente el Estado, los funcionarios han sido bien corruptos con la empresa minera. Y nadie, el Estado no puede ser ciego, no puede ser tuerto en decir que la contaminación no existe, sino que los funcionarios son los corruptos. Por eso nosotros hemos pedido que se paralice la actividad minera. ¿Por qué? Porque ya está contaminando. Cuando ya sabemos que con la resolución 133 la UEFA se ha pronunciado que la empresa minera se ha contaminado, sí existe. Pero lastimosamente, con la otra mano, la UEFA también dice que no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién está cometiendo el error, señor Carvajal? La empresa minera con la UEFA. Y el Estado no está poniendo la mano dura a este tipo de actos que está sucediendo. Entonces, yo quisiera, hermanos, que se instale una comisión de alto nivel y después que vengan las mesas de desarrollo. Porque con la mesa de desarrollo, hermanos, no vamos a solucionar el problema ambiental. Discúlpeme, ya escuché a las autoridades, amigos, a los dirigentes también. Ya escuché a las autoridades. A ver, malcriades, pues. Con malcriades ya no vamos a avanzar nada. Así no es. Señor Carvajal, hemos venido a escuchar. Señor Carvajal, usted tiene que decir las cosas verdaderas. Miren, hermanos. Tomen acuerdo. Hermanos. Déjeme hablar, señor, déjeme hablar. No dice la cuestión completa. Se ha observado esta resolución y ninguna de las observaciones se ha incluido. 3. El señor Carvajal y Decio Quispe mienten porque también ellos han puesto la fecha de reunión y se sabía con documentos y además por medios de comunicación que la gente, la población de Ocuiri y de Vilavila estaban pidiendo la presencia de ministro y viceministro. Hoy día no quieren decir y no quieren informar sobre su mal e ineficiente labor. Además, debo recordar a ustedes, hermanos, que en Ocuiri el último domingo se ha acordado declarar a estos señores, Martín Carvajal y Decio Quispe, personas no gratas, porque no ayudan a buscar la solución, sino quieren crear más problemas y quieren dividir. Y entonces, señor Carvajal, usted tenía conocimiento que esta mesa debería ser amplia, democrática, en la forma de asamblea. Y si usted no ha leído sus funciones como ONS, le invito para que lea y estudie, porque una de las cosas está que debe ser su labor en una manera de asamblea popular. Y eso, señores, usted no lo quiere aceptar. Hermanos, acá este señor Martín Carvajal nos está meciendo. Y eso, señor, no es lo mismo, señor. Usted debe reconocer. ¿Y usted qué función cumple? De mesía. Usted está meciendo acá. O sea, el señor representa. ¿Qué función cumple? A ver, hermanos, señores. Está acostumbrado a lo mismo. Tranquilo. A usted le han votado en causa y también le decía. Tranquilo. A ver, hermanos. Bueno.
repente no vamos a donar nada. Sobre eso nos van a pasear. Entonces, que se instale la comisión de alto nivel por los ministerios que corresponden al tema ambiental. Aquí el tema ambiental es el que nos está preocupando. Allá está la mina Runtanisak. Y desde aquí parece ser un cerro más. Él se llama Benito Sonjo. Vive muy cerca de la mina. Yo vivo aquí abajo. Mi propiedad se llama Mayotian. Este es mi canal. Esto he sacado para esto, para regación. Y este pampito ya estaba esto, ya estaba bofidal. Y ahora este agua que vino, estamos viendo aquí agua grasoso y cuando toma este agua, entonces derechamente mis animales tienen que diarrear, tienen que enfermar. Hace 2-3 días para que diarrea enferma, después diarrea. Y cuando le das así algunos remedios, ya no hace efecto, ya no hace sanar. Es hasta la muerte. Entonces, ¿para quién es falta? Para mí. Y yo vivo con eso, mis alpacas, con eso, mis ganados. Desde niñez he crecido con eso. Esa es solamente la mira de nosotros, nuestros ganados. Es solamente para nosotros. Un gran oro es para nosotros, oro blanco. Así, entonces, por eso no, nosotros tampoco no queremos perder. Y a la empresa también, digo yo, mi persona, me falta para mis hijos, me falta para mantener a mi familia, digo que. Entonces, indemnízame, y tampoco, no me quiere pagar, no me cree. ¿Y cuántas veces han venido así, han tomado fotografías así, han tomado los mismos funcionarios de la empresa, han venido? ¿Cuántas veces han venido? Así, entonces, está pues, en su conciencia de ellos, y además está archivado todas las muestras que he dado, que me han pedido. La muestra, cuando le digo, cuídame, la muestra me dice. Para creer, la muestra me dicen, pero hasta cuántas veces hasta las muestras he hecho ver, pero tampoco no me soluciona. Así, entonces, por eso estoy dolido para la empresa. Este ya parece como leche, ¿no? Y además, hace arder, fuerte hace arder. No sé, sale tres cosas, será esto, ¿no? Y además este agua es oloroso, olor de petróleo, así es. Y por eso mismo esta agua, cuando las albahacas entran a bañar al río, entonces se pela esto, su lana. Este es mi canal, esto he sacado para esto, para regación. Y este pampito ya estaba bofidal. Está malogrado, los pastizales están negros y ahora este pastizal ya no tiene remedio. Ahora vamos río arriba a ver cómo es la unión de dos ríos, uno contaminado que viene de la mina y otro donde aún viven peces. Lo que vi hasta ahora evidencia una contaminación, y estando aquí muy cerca de la mina, aún más. El río que viene de la izquierda viene de la mina, y el de la derecha viene de otra parte, y en ella aún se puede encontrar vida. Pero cuando estas dos se juntan en su interior, la vida desaparece. Normal con esta trucha que cogió mi mena, ya hubo tiempo que agenda que tampoco una trucha una y que el tiempo y que pena con la trucha con la desaparece con que mi mena jamás tan manta
y no caigo para ser niño para cargan hojatón riqueza o no caigo para cargan golosina o no caigo para porque ya conaigo para llegar con cualquier momento cargan jet no caigo conan chingapun conan llegue empresa menor jamás jamás toman conan je niño para genar chupapun. Mi nombre es Maruja Inquilla Sucasaca. Yo soy presidenta del Frente de Defensa del Lago Titicaca y también vicepresidenta del Comité de Lucha del Río Coata. La ciudad, como le digo, está abandonado, prácticamente las calles por acá, la basura por todo lado. La ciudad es grande. Digamos, si es un negociante, vende helado, se dedica a eso nada más. No le interesa si la calle está sucia o la calle está fea o la delincuencia va a llenar. Así pareciera así, ¿no? Porque ya no puede crecer así por crecer la ciudad grande. ¿A quién afecta? A los pueblos pequeños. Este río se llama Torojocha, atravesando y llevando consigo la contaminación de la ciudad de Juliaca. De 300.000 habitantes aproximadamente, causa conflictos con los pueblos cercanos al lago, Huata, Cuata y Capachica, ya que el río Torojocha se une al río Cuata, del cual dependen los poblados mencionados. Este es el agua contaminada del río Cuata. Bien, o sea, es la ciudad más grande que contamina todos los distritos, que es Caracoto, Huata, Cuata, Capachica, Mantaní, o sea, contamina el lago Titicaca porque va sin ningún tratamiento, porque en ese momento se ha recogido de río Cuata este agua, porque de este color, este es el agua que consume la población, porque esta ciudad grande no tiene su planta de tratamiento ni relleno sanitario, o sea, los residuos sólidos, también la basura, y más el aguas servidas del desagüe va sin ningún tratamiento. Aquella mujer se llama Nancy Guerra, es funcionaria de SEDA Juliaca, institución encargada de administrar el agua potable y las aguas servidas de Juliaca. De este punto hasta el ingreso al río Coata hay una distancia más o menos de 5 kilómetros aproximadamente. Ahí vamos a ver cómo está ingresando un agua lleno de microalgas que ha hecho su tránsito por medio de los totorales. Y los totorales han absorbido la carga orgánica. Este es el punto de ingreso al río Coata. Y ustedes van a ver lo que está ingresando, ¿no? El agua del río Torojocha y el impacto que genera en el río Coata. Porque tiene exceso de microalgas y todavía se siente ese olor a desagüe. O sea, no ha sido depurada completamente. Fuerte se viva, y meinata ministro parlante, y meinata funcionario que no van a hablar de ajínate aquí para hablar, porque ajínate rimán, que uno está aquí, uno está aquí. Y me dice, la está igual, no está, ajínate a tu demonio, mana no caca. Ay, saca una lixaba, quiero una lixaba, no está eso. Con orgullo, ando con mi montera, con mi pollera, a la chaki. Así debe ser una dirigente, que vas a elegir su dirigente acá. Peta Julián Capri, una de la contaminación del lago Titica Capachi. ¿Acaso no es Coata? Encabezado por Maruja. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Gracias a Puno, Juliaca. Agradecidos deben estar con el distrito de Coata. Porque eso es nuestro trabajo. No es mi trabajo. Es el trabajo de nosotros, del pueblo. Acá hemos perdido el miedo. Porque nuestros hijos tienen que tomar agua contaminada. Sufriendo toda la vida con la contaminación. El subsuelo no se puede tomar también. Tiene alto contenido de arsénico. Y siempre hemos consumido el agua del río y tenemos bastantes niños fallecidos, madres enfermas. ¿Usted tomaría este agua? No, obviamente que hay que potabilizarla. Y ahora ellos dicen que consumen, bueno, habría que ver si consumen, ¿no?, esa agua.
porque también yo he visto dentro de la población que tienen, si bien ciertos pozos, pero parece que también tienen el agua salada, es según lo que manifiestan ellos. Nosotros no hemos tenido acceso a poder tomar muestras de agua porque no somos la entidad competente. Ellos minimizan la contaminación. Dicen que no está contaminado, dicen que nosotros contaminamos todo alrededor de la carretera, traen basuras también, más del desagüe que viene por el agua. ¿Y por qué si ellos dudan, por qué no pueden vivir en esta zona y vigilar si realmente tomamos el agua de acá? ¿Piensan que es mentira? Ahora nos dirigimos a la ciudad de Puno, por esta vía. Al costado es una autopista en construcción, Juliaca-Puno. Tiene un presupuesto de 250 millones de soles, un promedio de 88 millones de dólares. Esta obra aún no es de prioridad, pero para las autoridades locales y nacionales, sí. Y el problema de la contaminación aún no es un problema prioritario. Finalmente amanecemos en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca. A esta hora parece todo tranquilo. No se puede ver las suciedades que la acechan. Los ciudadanos de alrededor la consideran sagrado. Desde tiempos remotos la llamaban Titicaca. Para los aymaras fue felino gris y para los quechuas quebrada del felino. Sin embargo, en estos días, sin remordimientos, bolivianos y peruanos depositan sus desechos en su interior. Por ejemplo, la ciudad de Puno, su desagüe entra por aquí y sale al agua por esta parte. Y a 5 kilómetros de aquí se extraerá el agua del lago para potabilizar y hacer regresar a los domicilios. De los 5 afluentes más importantes del Titicaca, 3 llevan relaves mineros. Río Suches, donde empezamos la película. Río Ramis, que se junta con el río Llallimayo. Y río Huancané. Los otros 2 ríos, Ilave y Coata, llevan residuos de aguas hervidas. Del mismo modo, están los ríos pequeños que vienen del lado boliviano y peruano. Esos pescadores que pescan cerca de la zona contaminada, ¿serán conscientes de ello? Para muchas personas, esta mujer es una más. Para los que la conocen, es una líder indígena con convicción que denuncia la contaminación de su pueblo en oficinas de su región y Lima. Además de eso, lucha contra la sociedad discriminadora del Perú. Medio Ambiente, invitamos a Maruja Inquilla Sukasaka, activista ambiental. Con la iniciativa Alternativas de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas de la Cuenca del Lago Titicaca. ¡Felicitaciones! Tal vez muchos de ustedes no me conocen. Yo soy quechua hablando. Mi ropa no habla, sino que yo soy la que amo. Muchas veces, en las calles, en todo sitio, se burla la gente. Y a veces me duele y a veces me da risa. Amo la naturaleza. En eso me diferencio. Saben amar ustedes, hermanos. Siempre mi padre decía, sean educados. No sean una carga para esta sociedad. Este reconocimiento para mí es una energía más para seguir trabajando. Antes de hacer la película lo pensé varias veces. Quedarme callado con lo que sé y no afectar posiblemente la economía local que los turistas aportan o la susceptibilidad de los pobladores. Pero finalmente concluí que la mejor opción no era el silencio. Es evidente que el mercurio y otros contaminantes afectan, desde Latinoamérica, Alemania y otras partes, al mundo. Todos debemos de hacer algo,
para que no nos matemos con la contaminación que nosotros mismos la generamos. Y ese algo fue esta película. Ahora toca hacer otro algo a los demás. So